dentro de aquí de Wi-Fi, simplemente no es el estándar que permite la transmisión inalámbrica. Aquí hay una serie de conceptos, ¿vale? Que, como es el SID, ¿no? Que sería el nombre de la red, ¿no? Como es, por ejemplo, el canal de radiofrecuencia que se usa, ¿vale? En las 802.11, ¿no? Depende del tipo de Wi-Fi de la que estemos hablando, tenemos una serie de canales, ¿no? Un ancho de banda dividido en una serie de canales que nos permiten escoger un canal, ¿no? Para evitar interferencias, ¿no? Con otras Wi-Fis. Dos modos de conexión de redes inalámbricas. Sería como una punto a punto, que en este caso se llama una red de tipo ad hoc, ¿vale? Cuando un dispositivo inalámbrico se conecta directamente al otro, ¿vale? Como si fuera una red punto a punto. Y luego tendríamos el modo infraestructura, ¿vale? El modo infraestructura es cuando ya disponemos de un AP, ¿vale? Disponemos de un punto de acceso. Modo ad hoc, se conectan los equipos entre sí, como si nosotros conectáramos un equipo a otro con un cable directo, ¿vale? Y modo infraestructura, los equipos se conectan al punto de acceso.